Luego de que el gobierno de México mantuvo en secreto por 25 años un video de la autopsia de Luis Donaldo Colosio tras el magnicidio, la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra, consideró que el texto realizado por El Sol de México fue «un espléndido trabajo de investigación al abrir la información y ponerla a disposición de la ciudadanía». En entrevista con este diario, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, reveló que al recibir el recurso de inconformidad de parte de los reporteros de El Sol de México por la respuesta obtenida por la Procuraduría General de la República, PGR, hicimos una prueba de interés público y consideramos que era mayor el interés entregar la información, desclasificarla, hacerla pública. Senador de Morena aplaude transparencia en difusión de videos de Colosio, es un gran trabajo de ejercicio de derecho a acceso a la información el realizado por los periodistas de El Sol de México y lo pudieron haber hecho cualquier ciudadano y guardarlo en su computadora y que no se supiera nunca. Sin embargo, esa información se dio a conocer y se le dio seguimiento utilizando la herramienta de acceso a la información pública transformada en un gran reportaje, apuntó Ibarra Cadena. Por otro lado, reveló que entre otros temas que han sido desclasificados se encuentran el caso de Odebrecht, Pegasus, la matanza de San Fernando, la masacre de Tlatlaya, la masacre del 2 de octubre del 68, entre otros, que son temas emblemáticos y que los ciudadanos desean conocer y cualquier ciudadano puede solicitarlo a través de una solicitud al INAI. Aquí los videos de los archivos desclasificados, las solicitudes se pueden hacer en diferentes ocasiones a la dependencia o instancia que les interese conocer a los ciudadanos, pero en el caso que el solicitante no está conforme puede interponer un recurso de revisión ante el INAI, por lo que el instituto está obligado a darle la respuesta a un plazo de 20 días, respuesta que es totalmente gratuita, señaló la comisionada del INAI. Informó que en los últimos días, las solicitudes que más han recibido de parte de los ciudadanos han sido los temas referentes a la distribución de la gasolina, la compra de pipas y la publicidad que ha contratado el gobierno federal que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador. Dijo que todos los ciudadanos, partidos políticos, sindicatos o periodistas pueden solicitar la información al INAI. Si deseas obtener una copia de estos videos desclasificados del caso Colosio, escribe a carla.santiago@oem.com.mx.